Y atención a esta noticia que nos lleva urgente hasta el compañero Francisco. Compartimos imágenes de esto que sucedió a las 5 de la mañana con 6 minutos. El momento exacto en el que dos vehículos cerraron el paso de este que quedó en el medio. Hombres que bajaron con armas largas y con capuchas y dispararon a quien estaba dentro del automóvil en el límite entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. Asesinaron a una persona. El compañero Francisco tiene más detalles de esto que hasta este momento aparenta un caso de sicariato. Francisco, adelante. Así es, Santiago. Y la información que brindan los investigadores indica que la víctima sería un presunto personal militar. El sitio exacto en donde se registró este hecho fue sobre las calles Rogelio Benítez, casi Juan Neto, zona fronteriza entre Fernando de la Mora, zona norte, y San Lorenzo. El sitio en donde, repetimos, se habría dado este caso de sicariato, que es un corto caso de sicariato, en horas de esta madrugada, exactamente siendo las 5:06, los presuntos autores emboscaron a la víctima que estaba saliendo de su vivienda de dicha zona del departamento central, y como vemos en las imágenes, impactante el momento en que tanto el vehículo que se pone enfrente como detrás bajan los autores y empiezan a disparar, prácticamente a rociar a balazos el vehículo de la víctima, quien recibe los impactos y fallece en ese mismo instante. Ahora están llegando al lugar agentes del Ministerio Público para poder brindar más detalles y tener precisión de quién sería esta persona fallecida, Santiago. Bueno, lo que estamos observando, Francisco, Oscar, Tere, es el momento exacto en el que le cierran el paso a este vehículo. En principio, reitero, hablan de una especie de hecho de sicariato que se dio ahí. De hecho, las características marcan una situación de ese tipo. Totalmente programado, mira. Categórico. Uno enfrente, cerrándole el paso, y de atrás ya están los otros. Totalmente programado. Eran una, dos, tres personas las que realizaron disparos. Creo que una persona queda en uno de los vehículos, que es la persona que maneja el otro automóvil, pero muy rápidamente efectúan los disparos y ya se dan a la fuga. Esto sucedió hace una hora, hora y media. O cinco y pico de la mañana. A las 5:05, 5:06 de la mañana. Exactamente 5:06. Se presume que la víctima sería personal militar, entonces eso lo van a confirmar una vez que hagan el levantamiento del cadáver. Y ahora están ahí. Ya está el equipo forense allí y Fran también va a estar en vivo y en directo nuevamente desde ese lugar. Qué terrible. En un ratito vamos a ampliar. ¿Qué más?